La ciència és divertida, la ciència és comunicació, doncs ara disfrutarem una estoneta escoltant uns quants cracs que ens explicaran coses molt i molt interessants. I per començar aquesta part espectacle de l'acte d'avui, ens acompanyen dues bèsties de la comunicació i de la ciència, com són en Josep Maria Mainat, el ros de la trinca i un divulgador de la ciència optimista brutal, i el Samuel Sánchez, un investigador ICREA que treballa aquí a propet de Barcelona, a l'IBEC, i el Max Planck, vull dir, investigador internacional que viatja molt, cosa important quan us dediqueu a la ciència. Per tant, amb tots vosaltres, una conversa amena, intensa, entre aquests dos grans personatges. Endavant, sisplau. Merci. Hola. Barcelona! En els artistes, oi? Molt bé. Bé, ens ha presentat, jo sóc el Ros de la Trinca, però també he escrit un llibre que es diu Ciència Optimista. És un llibre que intento divulgar modestament, sense ser científic, sent només un àvid lector de ciència durant tota la meva vida, m'ha apassionat, intentar assimilar i després explicar-ho d'una manera que totes aquelles persones que puguin llegir el llibre no passi allò típic que passa, que senten dir nanotecnologia i els queda cara com d'idiotes. No? Es tracta de saber lo just perquè diguis, sé de què parles. I bé, ell sí que sap de què parlo, eh? O sigui, jo tinc aquí un currículum que m'he apuntat perquè no em vull descuidar res. És doctor en química, és investigador, com ha dit, de l'Institut Max Planck. Té allà un grup de treball, tens allà encara, sí, oi? Sí, sí, encara estan. És de l'IBEC, també ho han dit. Va rebre el Premi Princesa de Girona per ser l'investigador jove més important de l'any. Va rebre un premi del MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, com l'emprenedor jove també més important del món, perquè ell és jove, i encara acaba de rebre un premi com a jove, que no sé quin premi. Joven relevant. No sé, ha quedat deixes de ser joven. Bé, la qüestió és que una de les coses que és important del Samuel és que ha dedicat la major part de la seva vida professional a investigar amb èxit el camp de la nanotecnologia, sobretot de la nanorobòtica. Jo no sé quins coneixements teniu de nanotecnologia ni quin nivell teniu, però jo us parlaré com si no sabéssiu res. Val? Bé, comencem. Si parlem de nanotecnologia, el primer que hem de parlar és de mides. No sé si us imagineu un nanòmetre, que sabeu què es pot ser, sí, però us l'imagineu, un nanòmetre? L'altre dia vaig fer un càlcul que, per veure el petit que és un nanòmetre, que és el següent. Un nanòmetre és el que creix un pèl de la barba d'un home, en principi, el temps que s'acosta la màquina, el temps de fer això, el pèl ha crescut un nanòmetre. Ho dic perquè realment estem parlant d'unes dimensions. La comparació entre un nanòmetre i un metre és com la comparació entre un, què hi ha d'aquesta mida, una castanya o un panellet de pinyons, no? I el planeta Terra. Per tant, estem parlant d'unes mides que s'escapen una mica a la nostra imaginació. Podem saber-les, però no sabem què és. I la nanotecnologia, com el seu nom indica, parla de materials, experiments, coses que treballen en el món d'uns quants nanòmetres. Dic alguna bajanada? De moment, no. Todo correcto. Aleshores, és molt difícil saber en quin camp de la indústria o de la ciència en general la nanotecnologia no hi és, perquè hi és a tots els camps. Ell, sobretot, s'ha especialitzat en una cosa que es diu la nanorobòtica. Podries explicar una mica? Estem parlant, suposo, de robots nanòmetres, no? Són pequeñitos, pero también los podemos hacer más grandes, ¿no? La cuestión es, otra comparación que yo utilizo, que esta del cabello y la barba es muy buena, es, por ejemplo, los más pequeños que nosotros hacemos tienen 50 nanómetros, que es del tamaño de un virus. Pero claro, un virus, no, nunca lo hemos visto, ¿no? Entonces, pero un virus o un nanorobot que hacemos es 1000 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. ¿No? Y es más pequeño que un glóbulo de la sangre también. Exacto. ¿Eh? Sí, el glóbulo puede estar sobre una micra, que son, bueno, mil nanómetros, ¿no? Nada más y nada menos. Y entonces lo que queremos hacer nosotros es como pequeños submarinos que se puedan autopropulsar dentro de una solución, que uno lo puede poner pequeñas partículas aquí dentro y que haya una reacción química que haga que estas partículas se muevan. Entonces la gracia está, bueno, conseguir controlar ese movimiento, poder dirigirlos de un punto A a B y una vez que lleguen allí que hagan una tarea, ¿verdad? Pues he visto algunos pósters muy chulos por aquí que habláis de target delivery, ¿no? De transportar fármacos, de llegar a la célula, etcétera. Pues esto es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que pasa con, o sea, la motivación detrás de todo esto? Es hacer, por ejemplo, si pensamos en biomedicina, que transportemos fármacos de forma muy controlada donde se necesiten.
por ejemplo, las nanopartículas que he visto, había un poste por aquella esquina, ¿no? Pues son nanopartículas que van hasta por todo el cuerpo, pueden transportar el fármaco, pueden llegar o pueden ya atacar una célula, pero habrá miles que van a ir por el cuerpo. Entonces, si conseguimos... Estamos hablando de inyectar, ¿no? Es decir, de tener un líquido donde estén estos pinchitos o lo que sea, sí. Se inyecta y ellos saben... su camino. ¿Cómo saben su camino, en principio? Bueno, hay muchas formas en las que estamos trabajando. Bueno, primero, para clarificar que todo esto está aún en el laboratorio, bueno. ¿No? Y vamos paso a paso, aunque hablábamos antes que estos pasos a veces te sorprenden a ti mismo porque hay un nuevo descubrimiento que puedes avanzar, ¿no? Pero podemos hacer, por ejemplo, siempre que lo que nos gusta hacer es comparar con la naturaleza. Las células saben dónde tienen que ir, las bacterias detectan, ¿no? Tienen la quimiotaxis que saben, por ejemplo, aquí hay comida, aquí puedo girar, ¿no? Y llego para aquí. Cuando aquí no hay comida, voy a girar para el otro lado. Entonces, este es un método que utilizamos y que queremos controlar. Otro es los tumores, sabemos que tienen un pH o una temperatura ligeramente diferente que otros tejidos. Entonces, estamos intentando que sean inteligentes como para detectar estos cambios. Y si no, también había otro poste por ahí, hablaban de ferrofluidos y de todo el campo magnético. Entonces, podemos poner dentro de esta nanopartícula otras nanopartículas magnéticas que nos permita que con un pequeño imán podamos dirigirlos para la derecha y la izquierda. Ah, o sea, con un imán por fuera, digamos. No. Exacto. O sea, inyecta y con el imán dices, vete para acá. Bueno, la gracia es no tener que ir moviéndolo, porque para eso ya están las partículas pasivas que no se mueven, pero aprovechar esta autopropulsión que tienen, que ellos van a dirigirse y cuando estén cerca sí que tú vas precisamente, ¿no?, moviéndole, manipulándolo. Y yo digo, ¿y no podría ser por wifi? Pues muy complicado eso. Es muy complicado miniaturizar una antena que haya, porque estamos haciendo cosas de esta antena para otro proyecto y a escala tan pequeña. Yo he visto proyectos teóricos, por descontado, en que estos nanorobots, aparte de que hacen unas cosas, como en el papel lo aguanta todo, hacen unas cosas fantásticas, se comunican con el exterior, es decir, mandan información. Que esta información luego se recibe y luego reciben órdenes que les dicen vete al riñón y márchate con la orina. Esto es cosas bueno, de estas. Bueno, estaría chulo encontrar a alguien que lo pudiera hacer porque yo organizo conferencias sobre nanomáquinas, nanomachines y nanorobótica y te aseguro que nadie de los grupos que conocemos consigue que haya ninguna transmissió ni... No. No. Però sí que he llegit... Un dia vaig entrevistar no sé quin programa de ràdio que em va dir que sí que ells podien com insertar en el cos diguéssim, antenes o punts que dirigien d'alguna forma després als nanorobots, és a dir, que seguien com un GPS, no seguien una mica aquests bueno, punts. Bueno, no sé que lo puedes dirigir, exactamente, es lo que te digo, sí. Pones un campo magnético y tú eso lo puedes dirigir, esto lo hacemos también. Val. Sí, sí. Vaig explicar, si permet un moment el doctor Samuel, que un dia quan li vaig explicar a la ràdio em va dir això és ciència-ficció, però tota la ciència-ficció deixa de ser ficció quan acaba sent ciència, i a vegades més ràpid del que ens imaginem. Una persona es va dedicar a pensar com podrien ser aquests nanorobots. Se'n va inventar uns quants. Un que es va inventar es diu Respirocito. És un robot que consisteix... Un robot, parlem de dimensions sempre petites que un glòbul de la sang, és a dir, que es pugui injectar i circular per la sang. Doncs aquest robot tenia una capacitat de transportar oxigen 300 vegades més que un glòbul vermell. Per tant, permetria que a una persona que l'injectessin uns quants milers d'aquests respirocits, podria estar-se 15 minuts sense respirar. No està malament. O fent un sprint. O fent un sprint, exacte. Fer un sprint sense respirar, amb la qual cosa doncs els rècords saltarien pels aires. És possible que ho prohibissin, però jo m'imagino que si un dia fessin unes olimpiades amb respirocits i unes sense respirocits, la gent miraria les de respirocits, perquè saltarien els rècords pels aires. Bé, és teoria. Jo un dia li vaig preguntar al doctor... quan creu que tarda per una cosa així, d'aquest nivell, no aquest exactament, però aquest nivell? I em va dir, 15 anys. Jo tinc que dir-te que la majoria de científics que els faig una pregunta així, la majoria contesten 15 anys. 15 anys és una xifra prou optimista, perquè sembla que és aviat, però prou llunyana, perquè d'aquí 15 anys ningú li traurà, si l'ha fallat ningú li dirà, doctor, que va dir 15 anys, oi? Però ara li torno a preguntar. Sí, bueno, quan falta perquè aquests robots no siguin tan especulatius i realment puguis anar a un malalt de càncer i dir, vine aquí, nyac, i els respirocits van amb la quimioteràpia i en comptes de destrossar-te el cos només matxaquen el fill de puta emperador del tumor, val?
Bueno, déjame que aclare lo de los 15 años, ¿no? Yo le explicaba a Maynard que un premio Nobel que estaba en nuestro instituto, en el Max Planck, con Klitschen, él siempre decía, cuando hablaba con la prensa, 15 años. Porque sí. si dices 10 o menos, enseguida te están tocando la puerta a los 6 años, ¿no? Y ya te entra la prisa. Pero si dices 20, ya se olvidan de ti. Sí. Entonces ya nadie te va a hacer caso. 15 años, bueno, una época que, bueno, a los 10 años, si descubres algo, eres el rey, ¿no? Y si lo haces en 16, no pasa nada. Entonces, volviendo a esto, también es un poco peligroso contestar esas preguntas, ¿no? Porque decía, el año pasado decíamos, bueno, es que estos nanorobots, si los puedes poner aquí, pero el combustible es tóxico, ¿no? Una de las ventajas es que no, tú no tienes que aplicar corriente, no tienes que hacer nada, ellos se van a mover, pero en un combustible tóxico. Si alguien piensa, bueno, vas a poner un combustible tóxico en la sangre, pues no, te van a matar antes de que tú hagas algo, ¿no? Pero antes de que saliera este vídeo, que lo podéis ver, está en El País, en Vodafone 2, pues ya habíamos publicado, yo dije 2 años, ya habíamos publicado cómo moverlos con glucosa. Entonces ya tenemos nanorobots que se pueden mover con glucosa, concentraciones de la sangre, y con urea, concentraciones que tenemos en el cuerpo. Esto ya es un breakthrough, que llamamos, no es un paso más allá. Eso no quiere decir que ya de aquí un año o 2 años tendremos nanorobots en nuestro cuerpo, pero lo que necesitamos ahora es que haya la confianza de esto, de hospitales, que haya una inyección económica, que aguante este proyecto durante el largo plazo y que podamos, bueno, estos nanorobots que tenemos, ponerlo primero en animales o muestras reales. Y yo sigo con los 15 años, ¿eh? Y de todas formas, me imagino que también depende un poco del dinero, ¿no? Es decir, que en plena crisis, en algunos países han recortado en investigación, han recortado en investigación, mientras otros, como Alemania, en plena crisis ha aumentado las inversiones en investigación. Porque bueno, las inversiones en investigación, caray, es una inversión de futuro. Si algún día va a salir los países de la crisis es porque la investigación es rentable. Pero la gente que sobrevivirá es la gente que busca soluciones, la gente que lucha. Yo creo que por lo general los españoles o los mediterráneos estamos muy acostumbrados a quejarnos, para ser honestos, ¿no? Y no nos gusta lo que tenemos. Y entonces también tengo que decir que bueno, si alguien trabaja duro va a tener un proyecto, va a tener una financiación. Otra cosa es que, por ejemplo, llevamos 3 meses esperando que en el ministerio resuelvan un proyecto, sí. ¿Vale? Pero los buenos tendrán y el dinero ya llegará. Pero ¿vale? en esos tres meses, ¿cuántos enfermos de cáncer pueden morir? Es que este es el problema. Estamos hablando de vidas. Pero buscando las soluciones también me refiero. Bueno, hay un sistema público que no funciona como debería funcionar. ¿Por qué no buscamos sistema privado? ¿Por qué no vamos también a combinar? Igual que yo creo que hay que combinar ciencia básica y ciencia aplicada, porque ciencia básica no vas a llegar al público y decirle, bueno, ¿y esto para qué? Porque esas preguntas vienen, ¿no? Tampoco puedes hacer solo ciencia aplicada, porque si no seríamos, con todo el respeto, porque yo tengo chinos en mi laboratorio, seríamos como chinos, que vendemos cosas sin saber cómo funciona. Entonces, yo creo en este balance y así lo tengo dentro del laboratorio. De igual forma, yo creo que habría que, bueno, este proyecto no me llega, no hay dinero, en España sabemos que lo máximo que te pueden dar son 80, 100 mil euros por un proyecto, yo necesito 5 millones. Bueno, pues también, como vemos en las noticias, ¿verdad? Como hoy, por ejemplo, ayer, ¿no? Hay mucha gente con mucho dinero. Sí, sí, realmente. Y hay mucha gente dispuesta a meter dinero en buenas ideas. Habría que poner el laboratorio en Panamá, es el único problema, pero... Ya, bueno. Nos pilla lejos. Pero tenemos gente que lleva el dinero aquí, que están aquí, y a lo mejor están dispuestos a poner dinero en ideas, ¿no? Sí, sí. Pero lo que digo es que, bueno, cualquier persona que tenga ideas puede salir ahí fuera, encontrar un lugar, ¿no? Y si aquí nos lo dan, pues que hagan como yo, por ejemplo, ¿no? Eso es también lo que motiva a todo el mundo siempre. Busca el lugar donde te dejen hacer lo que tú quieres hacer y donde tú puedas encontrarlo. Yo me tuve que ir hasta Japón porque aquí no me dieron una beca postdoctoral. Gracias, y doy gracias al ministerio que no me dieron una beca, porque si no seguiría aquí luchando cada año para tener una beca postdoc a mi edad, ¿no? Entonces me tuve que ir, pero bueno, es un sacrificio que haces, me llevo a la familia, yo tenía ya un hijo, entonces llegas hasta allí y después te vas a Alemania, de Dresden a Stuttgart, Stuttgart aquí, bueno, ahí, y bueno, IBEC me rescata y créame, me da una buena posición. Hay aún instituciones que crean, ¿no? También hay muchos institutos muy potentes aquí, ¿no? Y lo vemos en esta sala. No, realment, però... realment, diguéssim, estem molt més bé del que hauríem d'estar per la poca estructura que hi ha pública. Bueno, la investigació a Catalunya, jo he vist un informe recent amb dades i és de primer nivell, diguéssim, no sé si suposo que estaràs d'acord tu, perquè ets un d'ells, no? Però a més és que és així. Però en el cas, tornem a la nanotecnologia, que ara ens hem anat a parlar gairebé de política econòmica.
Tu parles de la nanorobòtica, és una especialització molt concreta de la nanotecnologia, però la nanotecnologia en aquests moments ja ens rodeja, ens inunda. És a dir, és difícil trobar un camp en què no hi hagi algun producte nanotecnològic, començant per cremes de la pell, seguint per teixits. És a dir, he vist un teixit en una exhibició que vam fer a la tele l'altre dia amb el Jordi Lius, un teixit que el posaves en una galleda d'aigua, el treies i no hi havia ni una gota d'aigua. És a dir, el propi teixit tenia unes capes de nanopartícules que repelien l'aigua, de tal forma que, bé, doncs, no és que sigui impermeable, és que és hidrofòbic, no? Deu ser la paraula hidrofòbic, no? Per dir un exemple, teixits que no s'han de planxar, teixits que no s'embruten. Compte amb això, dues samarretes, una amb aquesta capa i l'altra sense, les tiraven a sobre un got de vi i una samarreta quedava tacada i l'altra quedava mullada però se n'anava sense taca. Altres que, per exemple, repelen els microbis, els bacteris. Uh-huh. És a dir, els teixits podran fer qualsevol cosa perquè la nanotecnologia permet que aquests micropigments, sense afectar gaire a la textura del teixit, li donin unes propietats que abans no tenien. I aquesta és una mica l'origen de la nanotecnologia. El primer que va parlar de nanotecnologia es va imaginar que manipulant àtoms es podia acabar fabricant qualsevol compost químic, qualsevol molècula que un científic pogués imaginar, que en un laboratori costa un esforç, si poguessin agafar els àtoms i dir posa'm aquí dos de carboni, un d'oxigen, aquest a sobre, podríem fer qualsevol molècula. No? Això no és exactament així, perquè ja podem manipular els àtoms, això és així. Sí. Però sobretot el que és que dotant els àtoms d'una estructura, d'alguna cosa diferent, aquestes propietats físiques que no existien acaben existint. Nanopartícules, per exemple, en el cas, sembla que vosaltres també ho tracteu, de detecció de pol·lució en les aigües. Exacte. O cosa, si pots explicar-ho sí, una mica aquesta part. Sí, sí. No, bueno, primero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La nanotecnología está en todos los ámbitos y lo que es muy interesante es que materiales o elementos que a escala macroscópica tienen unas propiedades, cuando las haces nano, ¿no? Puedes manipularlas o puedes darle otras propiedades completamente diferentes, ¿no? Había muchas nanopartículas de oro. De oro, sí. Decir, como detección, se puede hacer para esto, lo otro, ¿no? Pero a escala macroscópica nadie se podría imaginar, ¿no? Que podías hacerlo así. Entonces, lo que nosotros hacemos es tenemos para el campo de la medicina, para el transporte de fármacos, pero también utilizamos nano o micro robots para limpiar aguas contaminadas. Entonces estamos muy interesados también en el medio ambiente. ¿Cómo podemos poner en un vaso como este, por ejemplo, que tenga colorantes que venga de industria textil, por ejemplo, ponemos nano robots y limpiamos 5 veces más rápido que cualquier otro método? Además, eso, bueno, ¿qué es lo que conlleva? Que el consumo energético es mucho menor, puedes reutilizarlo, podemos capturar metales pesados, acabamos de tener una publicación ahora con eso, entonces es muy interesante desde el punto de vista medioambiental, pero es que no solo una, ¿no? No, ja, és que ara se m'ha recordat una altra, que ja existeix també. Tot això no estem parlant de futur, ara estem parlant de, el que ell ha explicat abans és una mica més investigació, però el que estem parlant de teixits i coses és actual. Exacte. Pintures per recobriment d'edificis que tenen totes les propietats que puguis imaginar. El ciment amb nanopartícules pot ser més resistent, flexible, aguanta els terratrèmols, és més aïllant, és més lleuger, és més dur, és més... O sigui, li pots posar unes propietats, com ha dit el doctor, que abans no existien, però que amb les nanopartícules poden existir. Vidres amb una petita capa d'unes nanopartícules concretes que les converteixen en panells solars. Sí, lo puedes utilizar también a ganar opacidad, ¿no? Dependiendo del tipo de nanopartícula con la que tengas, depende de cómo le dé la luz, cambia el contraste. Sí. Pero en arquitectura, por ejemplo, en ciencias materiales, todo lo que se hace en ciencia básica se traslada a arquitectura, como hacer edificios más sostenibles, más inteligentes, ¿verdad? I un dia vaig veure una demostració d'una altra cosa, que és filtratge. És a dir, hi havia una cosa que es diu Lifesaver, sí, el bidop Lifesaver, que té un filtre nanorobòtic, no? Aquest filtre, nanomètric, vull dir. Uh-huh. Aquest filtre té la mida justa per deixar passar les molècules d'aigua, però no passa ni un bacteri, ni un fongs, res, no passa res més que l'aigua, diguéssim, no? Aleshores, amb aquest bidó, que és de mida portable, però un altre és de mida familiar, l'aigua, a través d'una força que es fa a mà, passa per a través d'aquest filtre i és aigua purificada. Per tant, posant aquest bidó al costat de qualsevol corrent d'aigua, per bruta que sigui, per contaminada que sigui, aquest bidó fa que aquesta aigua sigui potable. Això provoca que una família que no té aigua potable, amb un sol d'aquests bidons, tingui aigua potable durant 4 anys. I el preu d'aquest bidó, del gros, aproximadament no arriba ni a 200 cèntims al dia, cada un d'aquests bidons val uns 300 o 400 euros. Vaig fer un dia un càlcul.
La quantitat de gent que hi ha al món que no té aigua potable, la quantitat de bidons que farien falta. I va sortir una xifra que em va semblar molt alta, però no em va escandalitzar. Van sortir 20.000 milions de dòlars per solucionar el problema de l'aigua al món durant 4 anys. Però esclar, penseu que 20.000 milions de dòlars és la meitat del que ens ha costat Bankia. És a dir, estem parlant d'una xifra que ens podem gastar per rescatar el rato i no es podem gastar per solucionar l'aigua en el món. Em vaig posar una mica de mala llet en aquell moment. Però que em refereixo que l'aplicació de que el poder fer el forat tan petit que només passi una cosa a nivell de filtre, també és un filtre immillorable, no? Sí, una vez más, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones que van surgiendo, sí. Pero hay que llevar esa idea, ¿no? Esa idea que estaba en el laboratorio de nanoporos, que es en ese caso, ¿no? Sí. De nanomembranas que se han ido desarrollando durante años, alguien que tenga la idea brillante y alguien que le apoye, claro, porque claro. Esto no se puede hacer solo, ¿no? Entonces, pero cualquier cosa es inimaginable. El meu llibre, que el podeu comprar quan vulgueu, diguéssim, faig... Hi havia tantes coses que es podien fer, que per no fer una llista avorrida, jo em vaig imaginar que era el programa 1, 2, 3, de la nània, de la Mayra Comesquem. Sou molt joves, vosaltres, pobrets. Però bé, era un programa de televisió que es feia abans, l'1, 2, 3, respon otra vez. Què feien a la pregunta? A veure, digue'm-me, capitales d'Europa que tenen la letra A, no? I l'altre deia... Canviemos a ciència. Sí, vale? Doncs vaig fer una paròdia dient, a veure, productes de tecnologia en el camp del medi ambient. I l'altre, és que n'hi havia tants, em va sortir tot un quadre on hi havia més de 100 o 200 aplicacions i era difícil trobar un camp que no hi fos. Per tant, la nanotecnologia no és futur, és present. Els nanorobots sí que és futur, eh? I els respirocits, com hem parlat abans. Hi havia un altre que a mi m'agrada molt, que no me'n recordo com es deia, que anava, tenia la informació de l'ADN i circulava, i anava mirant les cèl·lules i quan em veia una que l'ADN no estava bé, li fotia la còpia. No, això és molt ciència-ficció, però imagines que això pogués ser, no? No, bueno, pero está ahora el descubrimiento del año, que ha sido lo del CRISP. Ah, el CRISP, ¿no? Sí, claro. Que ha sido la detección de esto, de secuencias, ¿no? Erróneas en el ADN y poder modificarlas. Entonces, esto ya hay dos países que han aceptado hacer pruebas, ¿no? Ah, y este va a ser, bueno, hace 3 años, 2012, no existía. Era como el futuro, ¿no? Salen dos señoras, sí, investigadoras que lo dicen y en un año, 2 años... El CRISPR, però si us no sabeu, us explicarem un moment, és una forma... Fins ara, als començaments d'aquest segle, vam descobrir com llegir el genoma humà, no? És una gran fita, saber llegir el genoma humà. Ara sabem com escriure'l, reescriure'l, de fet, però no en un superlaboratori, no. Un laboratori petit que pots muntar al sòtan de casa. Et compres uns enzims, una mostra de l'ADN o de l'ARN que vols modificar, pots fer-ho per internet i per uns 10 dòlars o 15 dòlars t'envien un vial, no? I tu, en un laboratori supercasolà, pots fer manipulació genètica. Això és brillantíssim, però a mi em fa molta por, també, perquè això, savis malignes que diguin vaig a fer un virus que contamini la humanitat, també podran fer-ho. Tenemos que tener cuidado de lo que decían los países, ¿no? Depende de qué países tengan unas regulaciones éticas y otras. Sí, sí, sí. Hay también el científico responsable tiene que estar detrás y ver hasta dónde va a llegar. Pero como ves, igualmente, ¿no? No son las aplicaciones, pero dentro de un solo tema que estamos hablando, la multidisciplinaridad tan grande que hay. Sí. Estamos hablando de nanorobots, necesitas química, necesitas ciencias materiales. Si hablas de biomedicina, necesitas un biólogo que sepa aplicar esa química. Me decías, ¿no? que tenías el teu equip totalment multidisciplinar, no? Sí, sí, som... 30 persones que no hi ha dues que tinguin el mateix doctorat o alguna cosa així. Sí, bueno, aquesta és la primera idea, no? D'agafar gent completament diferent. Crec que ara som 15 i tenim potser 12 carreres diferents, 7 països diferents, no? I 2 laboratoris, o sigui que és molt multidisciplinar, tot és basat en comunicació, en aprenentatge l'un de l'altre, en pluja d'idees, no? De comunicar moltíssim, de no tenir por a equivocar-se sempre, hi ha 1000 errors, no? I no deixar que allò porti totes les idees, no? Sempre moltes idees venen de... que inesperades totalment, no? El físico, què dice el físico? Però això és molt important, jo vull parlar de televisió ara, que és el meu. Quan faig una reunió creativa, jo dic, podríem fer això? I algú diu, això és collonot, sense haver ni reflexionat. No. Aquell queda immediatament despedit, no? Jo vull una persona que pensi, que reaccioni i que em digui, perdona, però això és una birria, no? És a dir, si no serveix de res, una paret que reboti, ha de ser una paret que reboti amb inputs nous, una paret que reboti i dir, ui, que bé, que bo que és el nostre jefe. Eso es lo que hablamos antes, ¿no? A veces me preguntan, ¿cómo seleccionas tu equipo? Digo, bueno, en las entrevistas hacemos muchos roleplay de preguntas y
retar un poco, llevar al límite, y bueno, no quiero a alguien que al lado mío esté siempre diciéndome que sí, pues entonces, ¿qué, qué emoción tiene, ¿no? Pues entonces va a ser, pues, ¿para qué lo contrato? Si es mi idea, pues ya lo hago yo. Quieres a alguien que te dé algo nuevo, que te rete, que te diga no, ¿y eso por qué? Y te haga pensar, ¿no? Y me encanta cuando alguien me deja en blanco y me dice, ostras, tienes razón, vamos a pensar esto. Escríbelo, ¿no? Y a ver escríbelo, si cómo algún día, bien, Javi. Sí. Doctor, nos dicen que terminé. Ja, bueno, pues, una cosa, ens hem deixat alguna cosa al tinter que creus que sigui interessant per aquesta gent tan amable que ens escolta? Bueno, sobre todo esto que decía, ¿no? De seguir, de tener esta pasión por la ciencia, eso es único, ¿no? Yo decir, si tienes que hacer algo que te encante, y eso es algo que, por ejemplo, se nota en el día a día cuando estás trabajando en el grupo, entonces hay gente que le encanta. Entonces, si os dedicáis a nanociencia, me imagino que a todos gusta, por eso estáis aquí, ¿no? Pero para hacer, no sé, para textil, para biomedicina, para campo medioambiental, para energía, para sensores, hacer algo que os encante. Para informàtica nos hemos dejado, ¿eh? Porque, exacto. La informàtica cada cop és més petita, ¿no? I ja estem a la informàtica nanotecnològica. Sí, sí, sí. Pronto entraremos en la subatòmica i entonces ya las leyes cuánticas nos van a destrozar al invento. Ja. Pues intentar inspiraros por el mejor, ¿no? ¿Cuál es vuestro referente y dónde se hace? Intentar ir ahí sin miedo, ¿no? Si aquí nos lo dejan, pues ir a donde os lo dejen. Pero aquí seguro que hay muchos lugares donde se puede hacer muy buena ciencia. Desde los colegios, universidades hasta centros de investigación. Seguir con pasión. Moltes gràcies i bona sort. Gràcies.